alcanzar ese récord de Atlantis, que es el único luchador que posee la leyenda de plata y la leyenda azul. Yo soy el segundo. No saben cómo lo voy a tener en la casa de todos ustedes, en la sala de trofeos. Costó trabajo, un gran rival encontraste en Star Junior, pero lo dijiste, ¿no? Venías por ese triunfo, estabas de alguna manera obsesionado con ese triunfo, hoy te lo llevas de conseguir. Mira, todo cuesta trabajo, desde pasar a la final, desde venir trabajando todos los días en el gimnasio, primero para ganarte una oportunidad por un torneo de estos. La gente no lo sabe, pero mi peso normal es de 90 kilos, estoy en 85, precisamente para entrar a este tipo de torneos que se maneja entre pesos ligeros y pesos medios. Eso no lo ve la gente, pero mira, créeme que lo veo. Y solo veo aquí mucho esfuerzo, mucha perseverancia, mucho sacrificio. ¿Por qué? Porque Ángel de Oro se ha enfocado y gracias a esto es porque vale la pena. No estoy para tirarme al piso, pero nada más quiero que vean cuánto vale, porque he dejado personas, le he quitado tiempo a mi familia, sobre todo el que la más la ha pagado es mi hijo, que le he quitado tiempo, pero por estar entrenando, por estar metido, por estar en el gimnasio, no le podía fallar. Él es el que más ha sufrido el tiempo que no le puedo dedicar por estar enfocado, por estar ganándome oportunidades por este tipo de trofeo. Te lo vuelvo a repetir, me alejo de personas, me alejo de familia. Mi propio hijo es el que la paga, pero él entiende, él sigo siendo su superhéroe y este se lo va a llevar con mucho gusto a la casa. Acompañado de, como lo mencioné en entrevistas anteriores, para mi tío Raúl Chávez, quien está ahorita delicadísimo de salud, pero estaba viendo la lucha y yo lo dije, si ganaba se le iba a dedicar a él hasta la Comarca Lagunera. Ángel de Oro, el clásico queda 1-1-1 para estar, uno para ti. ¿Qué es lo que sigue con él? Mira, en este deporte se gana y se pierde. Ya me ganó en la Copa Junior, ahora ya le gané la leyenda de plata. Aquí se gana y se pierde, a eso estamos. Vean mi cabellera, perdí en el aniversario, pero hoy la vida me da revanchas. Me está dando otra oportunidad. Perdí la cabellera, perdí la máscara, pero mira cómo da vueltas la vida. En esto se gana y se pierde. La vida da revanchas, como dice mi padre. Ángel, podemos saber que podría ser un homenaje. Hoy conviertes en Ángel de Plata. Sin duda, como mi hermano, el exnombre de mi hermano, no sabes a qué me sabe. Me sabe a gloria, me sabe a que todo ha valido la pena y sigue valiendo. Como siempre lo he dicho, la clave es como lo dice mi padre. Hoy festejo, hoy celebro, pero mañana ya me verán a primera hora en el gimnasio. Como él lo ha dicho, hacer como si no tuviéramos nada en las manos. Y eso no me quita el hambre, no me quita las ganas. Y mira, es algo muy especial, porque el 4 de julio cumplí 16 años en el Consejo Mundial de Lucha Libre. Y el 14 de julio cumplí 18 años como luchador profesional. Antes de que termine julio, me estoy regalando esto de 16 y 18 años. Entonces, qué maravilla, ¿no? Ángel de Oro, ¿se da por terminada esta rivalidad con Star Junior o piensan llegar hasta las últimas instancias? Tú dices que tienes ya la cabellera, ahora él tiene la máscara. ¿Hasta dónde va a llegar esta rivalidad? Hasta donde él quiera. Mira, Ángel de Oro ya no está para buscar, está para que lo busquen. Quien quiera retos, yo ya busqué a Volador, perdí. Ya busqué al Innombrable y también perdí. Pero he buscado a Terrible, a Bestia de Ring, he buscado otros elementos, les he ganado. Hoy está, te estoy ganando, tú ya me ganaste una, yo te vuelvo a ganar otra. Pero si a él le interesa, si él quiere, siempre me he dicho que a los Chávez no les da miedo firmar un contrato. Que me crezca la cabellera y si la quieres, con mucho gusto. ¿Qué pesa más, la leyenda de plata o la leyenda azul? Híjole, no sé, no, las dos en su momento. Esta me supo a gloria, la leyenda azul era una presea que yo por mi tonelaje, por mi peso, que eran pesos completos, semicompletos, anhelaba ganarla, la gané y les voy a, van a ver en mis redes, voy a subir fotos donde está la leyenda azul en un lugar muy especial en casa de todos ustedes. Imagínate cómo se va a ver esta al lado de ella. Te repito, el segundo luchador con la leyenda azul y con la leyenda de plata, me sabe a toda, totalmente a gloria. Ángel, ¿en qué nivel molesta el hecho de que la gente pidiera otra lucha en los primeros instantes del encuentro? Mira, siempre lo he dicho, fíjate, Ángel de Oro, como lo he mencionado siempre, usted venga a la arena. Si le gusta, apláudale. Si no, abuche o miénteme la madre, que también lo disfruto. Hoy estamos empezando una lucha. Tenemos que cambiar conocimientos. Llavear contra llavear. Les guste o no, son los cimientos del Consejo Mundial de Lucha Libre. Llaveo contra llaveo. Si ustedes quieren ver otras cosas, quieren ir a ver circo, váyanse. Ahí están demasiados circos. Aquí es lucha libre, cuerpo a cuerpo. Todo va desde abajo. Yo tranquilamente les dije, ahorita les voy a callar la boca. Y vean, ahí está. Callamos la boca, está, luchó excelente, lo felicito también. Ángel de Oro se mostró espectacular, como siempre. Me brindé al máximo, pero me tiene sin cuidado lo que piensa el público. Ángel de Oro, en ese sentido, rememoraron las luchas de antaño. Fue una lucha 90% a ras de lona totalmente. Traté de meterlo a mi estilo, porque la verdad, Star es un maestro, como lo presentaron, el maestro del aire, ¿no? Es un joven que arriesga la vida. Ángel de Oro también lo sabe hacer,
pero yo soy 100% de la escuela antigua, yo soy de los cimientos de la lucha libre, pero también soy un luchador muy versátil que se adapta a cualquier estilo, ya lo vieron, a ras de lona, al estilo aéreo, al estilo, como le llaman ahora, el strong style. Entonces me meto a ese terreno y ve, la gente, créeme que la mitad de los que estaban abucheando o estaban gritando que otra lucha, fueron los que aplaudieron al final. Estuvo dividido el público, pero créeme que más de la mitad terminó aplaudiendo la lucha. ¿Es de esas luchas en donde le dices a Star Junior, hay que actuar más en las normas? Sin duda, quería callarle la boca. Es un gran luchador, lo reconozco, pero yo creo que el pez muere por la boca, ¿no? Con hechos, hechos y no palabras. Star habló un poquito de más y mira el merecido que le puse. Muchísimas gracias. Gracias.